Buenas tardes y bienvenidos a esta primera emisión de Patrimonízate. Eh, os queremos dar las gracias por estar acompañándonos en, bueno, en esta experiencia que comienza hoy y que esperemos que se convierta en algo pues, que dure en el tiempo. ¿no? Patrimonízate, la idea es eh, eh, una nueva forma y una fórmula diferente de llevar el patrimonio, la cultura, la historia y acercarla un poquito, ¿no? A, hasta todos, hasta casa, ahora que estamos un poco confinados y que no, no nos dejan salir. Y luego, cuando podamos salir, pues acercarla a todos y a todas las granadinos. Y a toda la gente que nos ve desde, otro, desde otros lugares. ¿no? Es una forma in, bueno, distinta y una manera diferente de intentar descubrir todos esos tesoros que tenemos tan cerquita de casa y que a veces no somos conscientes de que, de que están ahí. ¿no? Por eso vamos a ir tratando temas curiosos, temas además eh, interesantes. Que aporten un granito de arena pues a ese a esa cuarentena de días ya que llevamos encerrados en casa la mayoría de, de nosotros y por lo menos ayudar a que lo poquito que nos queda ya se vaya pasando de forma eh, en fin, más liviana, al fin y al cabo. Es ¿eh? un poco aportar, un poco de entretenimiento y aportar un poco también de diversión para que bueno descubramos el patrimonio y la cultura de una forma diferente. Y hoy, precisamente, hemos querido empezar con un tema curioso, un tema que, bueno, por desgracia estaba muy de moda, pero eh, nos hemos eh, interesado ¿no? por el tema de otras enfermedades, de otras epidemias que hayan ocurrido a lo largo de la historia de Granada y de hecho un compañero, un compañero Antonio Bonilla, eh, se ha encargado de profundizar en ese tema y nos acompaña esta tarde. Ah, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Antonio, aparte de ser compañero, de llevar ya mucho, bastante tiempo ejerciendo como guía de turismo, es una persona de una sapiencia impresionante, a la que todos le guardamos muchísima admiración, porque es una enciclopedia andante y además, sobre todo, muy, muy generoso, porque nunca tiene ningún problema a la hora de compartir todo ese, ese conocimiento, ese caudal de conocimientos que tiene con los que le, le rodeamos. Entonces, pues bueno, al hilo de. Esta rabiosa actualidad que por desgracia nos plantea el COVID-19, te ha interesado por el tema de las epidemias en Granada, ¿no? Sí, Dani, la verdad es que el tema, como sabéis, pues es, está tristemente de moda. Pero bueno, claro, al, al leer sobre el tema, pues fueron apareciendo noticias del pasado y, y pudimos comprobar, de hecho, cómo el tema de la epidemia, de las pandemias, no es algo nuevo y que de hecho la ciudad de Granada, desgraciadamente, a lo largo del tiempo. Pues ha sufrido de distintas epidemias. Entonces, pues me animé a profundizar un poquito en el tema y a organizar una, una visita en la cual podamos conocer el patrimonio de Granada tan bonito, pero al mismo tiempo verla desde otro punto de vista. Una cuestión bastante, bastante interesante. Pues yo creo que sin más dilación, porque además aquí la gente ha venido a escucharte a ti y no a mí, eh, creo que vamos a pasar, ¿no? Ya puedes ver ahí tu, tu presentación, así que en tus manos estamos, Antonio. Pues muchas gracias. Primero de todo, daros las gracias por compartir este tiempo conmigo y pues va a ser un placer eh, compartir mi, mi curiosidad con vosotros. Aquí podéis ver, en, lo primero que vemos es una panorámica muy muy bonita de la ciudad de Granada. Seguro que sabéis lo que estamos viendo es la Alhambra aquí a la izquierda, a la derecha la vieja Granada, el Albaicín. Granada, desgraciadamente, no se ha librado de epidemias importantes a lo largo de la historia. Era una ciudad principal en la Edad Media y, por lo tanto, conectada con viajeros, ejércitos, mercaderes, ninguna epidemia importante dejó de alcanzarla. Esta, lo que yo os voy a contar es un extracto de la visita. Eso voy a intentar ser breve, no ser muy extenso. Y os voy a comentar algunas de las más importantes que afectaron a la ciudad, como la peste bubónica. Más tarde la sífilis y la malaria, el tifus y el cólera en el siglo XIX y XX, y finalmente la gripe española. También os voy a comentar un poquito sobre el enfoque que la medicina musulmana daba a estas enfermedades y el enfoque de la medicina cristiana. Pasamos a esta otra, bueno, esto, en este caso es un dibujo de Miguel Sobrino, donde podéis ver cómo era la granada andalusí, la granada en su esplendor. Esta es la ciudad de Granada en el año 1348, precisamente cuando llega la peste negra a la ciudad. Se llamaba Madina Garnata, ese era su verdadero nombre. Tenía unos 100.000 habitantes, siendo una de las ciudades más importantes de, de España y de Europa. Tenía una, una cinta de muralla de 18 kilómetros, muy, muy importante, y unos 30 puertas la ciudad tenía, 30 puertas exteriores, lo cual da una, una idea de la magnitud de la ciudad. Era la capital del reino nazarí, el, rey, el único, último y único reino islámico de Europa que tuvo 23 sultanes. Lo que estáis viendo a la izquierda es el complejo palatino de la Alhambra, la ciudad roja, y a la derecha la ciudad vieja o Albaicín. En la parte alta vemos el Albaicín y luego más al fondo se ve la Medina o Ciudad Baja, donde destaca por ejemplo el minarete de la Mezquita Mayor. En primer término, aquí abajo a la izquierda podéis ver el Generalife o Palacio de Verano del Sultán. Bueno, pues esta es la ciudad muy importante en su época que va desgraciadamente a sufrir también efectos de esta pandemia, la peste negra. El urbanismo musulmán destacaba por las calles estrechas, blanqueadas, para tener siempre sombra en verano, frescor, las calles muy modestas en el exterior para no provocar envidia a en los vecinos. Y podéis ver cómo el río Darro de Granada atravesaba las estrechas callejuelas de la ciudad. A la derecha tenéis también otra foto del río Darro. El río Darro era al mismo tiempo el gran surtidor de agua de la Alhambra y también de, de la ciudad, pero también una alcantarilla, ya que a partir de determinado lugar las cloacas del Albaicín desembocaban en el río Darro. Por eso era la gran alcantarilla de la ciudad y el lugar que saneaba de algún modo la ciudad de Granada. Aquí ya tenéis una foto de este vacilo, eh, la Yersinia pestis, así se llamaba, que es el causante de la gran mortandad que hubo en Europa en el siglo XIV, la peste negra. Bueno, ¿cómo llegó la peste negra a Europa y a Granada? Bueno, los mercaderes genoveses, eh, sabéis que eran ubicuos, estaban en todas partes. Los genoveses siempre tuvieron un gran interés en el comercio exterior, llegaron a lugares muy lejanos, al Medio Oriente. De hecho, aquí en Granada incluso tenemos algunos palacios que ellos construyeron como este que veis a la derecha en la foto, Colegio Mayor de Santiago y Bartolomé, fundado por un genovés Bartolomé veneroso, ya que muchos de estos genoveses venían a Granada para comerciar con la valiosa seda de la Granada musulmana. Pero el origen de la peste negra tiene lugar en el Mar Negro, en la península de Crimea, donde había una ciudad, la ciudad de Cafa, que era una colonia genovesa. Allí estaban los genoveses haciendo sus negocios cuando... Un ejército tártaro ataca la ciudad de Cafa, intenta entrar en la fortaleza y dado que no pueden, deciden arrojar con catapultas cadáveres infectados por una misteriosa enfermedad. Estos cadáveres entran en la fortaleza, infectan con la peste a los medes genoveses y cuando estos van a Europa, vuelven a Europa, vuelven mil mercaderes en diez barcos. Bueno, de estos mil mercaderes, eh, solamente sobreviven diez mercaderes que entran en el puerto de Messina, en Italia. Y que llevan consigo, sin saberlo, el terrible vacilo de la peste negra. ¿Cómo se transmitía esta enfermedad? Podéis ver que hay un roedor, era una zoonosis, es decir, la transmisión de un vacilo de un, ser, de un animal a un ser humano. En realidad, el vacilo lo transmitía la pulga. La pulga eh, chupaba la sangre de, del roedor y luego se la transmitía con su picadura al ser humano y producía la terrible peste bubónica. Que era muy mortal. De hecho, en, había tres tipos de peste: la bubónica, la neumónica y la septicémica. La septicémica tenía una mortalidad del 100%. Se cree que la peste bubónica mató en Europa a unos 10 millones de personas como mínimo y equivalía a un tercio de la población europea, causando así el retraso de nuestra civilización durante casi dos siglos. En Europa, en España concretamente, el rey Alfonso X fue víctima de la peste negra. Lo tenéis aquí a la izquierda. A la derecha podéis ver el Papa Clemente VI, que sobrevivió a la peste negra y que eh, lo hizo de una manera bastante curiosa. Se confinó en una habitación y se rodeó de dos grandes hogueras y de esta manera, casi intuitivamente, sobrevivió a esta terrible epidemia. ¿Cuál era en aquella idea la idea de la peste negra? ¿Por qué a, apareció esta terrible epidemia? Había distintas teorías. Una de ellas era de la miasma. La misma decía que había unos gases tóxicos que emanaban de la tierra o de los cadáveres, y estos gases tóxicos eran los que envenenaban, enfermaban a la gente. Por eso veis aquí a la izquierda un doctor de la peste negra con ese extraño siniestro disfraz, y a la derecha podéis ver uno de esos mmm, máscaras que usaban con pico de pájaro donde ponían hierbas aromáticas, tomillo, romero, ya que ellos pensaban que era el mal olor lo que infectaba, por lo tanto se protegían poniéndose hierbas aromáticas en ese pico que estáis viendo. Esta era una teoría que por otra parte era incorrecta. Otra teoría que había era la de los judíos envenenando los pozos. Echaban la culpa a los pobres judíos que las juderías, según los cristianos, pues envenenaban los pozos y por eso se producía la muerte de los cristianos. Aunque bien esto era una teoría que era solamente mantenida por el populacho, no por las autoridades y de hecho las autoridades Castigaban a aquellos que agredían a los judíos. Otra teoría era la de la influencia astral. Se creía eh, que la peste negra había sido causada por la confluencia de tres, de tres astros, Júpiter, Saturno y Marte. La influencia astral sería la causa de la epidemia, y de ahí viene la expresión influenza italiana para hablar de hoy día de la gripe, o en, en inglés, como sabéis, de flu. ¿Cómo se combatía la peste negra? De muy mala manera, porque no realmente no se conocía su naturaleza, no se sabía qué hacer, y en muchos casos se invocaba a santos cristianos para protegerse de ella. En el caso europeo, sobre todo San Sebastián, porque a la peste negra se le representaba iconográficamente como una flecha. Como San Sebastián fue martirizado con flechas, se le consideraba un santo protector. Y también San Roque, que veis aquí a vuestra derecha, santo francés de Montpellier que siempre se representa con un perrito que le lame una de las llagas. Pasando a la medicina musulmana, deciros que aquí en Al-Ándalus, en Granada, se beneficiaron del saber de Ibensina, Avicena, este famoso médico, eh, famosísimo en su época, el hombre más sabio del mundo, lo consideraban en el siglo IX y X, eh, escribió un libro que se llamó El Canon de Avicena. Este Canon de Avicena era un tratado enciclopédico donde se trataban todas las enfermedades conocidas y sus posibles remedios. Ahí podéis ver la versión europea del canon de Avicena y una página original a la derecha. Los médicos de Granada andalusíes había de tres tipos. El Hakim, que era el doctor, era el que había estudiado en Bagdad, en el Cairo, también en la madrasa de Granada. Este era el más el de mayor categoría, el que tenía el sultán. También estaba el Tavit, era un médico de inferior categoría que no había podido viajar pero que recibía su, su permiso, su licencia, de manos del jaquín. Este tipo de licencia se llamaba huyasa. Y finalmente estaba el mutatavit, era el médico más modesto, el médico que no tenía ni siquiera título, el que atendía a la gente común. Los médicos andalusíes eran avanzados respecto a los cristianos y durante siglos se consideraron mucho más avanzados en sus técnicas que los médicos cristianos. Este bonito edificio que estáis viendo es el Palacio de la Madraza. Se encuentra frente a la Capilla Real de Granada y aunque la fachada es barroca, en el interior tenemos una sorpresa. Tenemos el oratorio de la Almadrasa Yusufilla. ¿Qué era la Almadrasa Yusufilla? La Almadrasa Yusufilla era la universidad coránica de Granada, donde se estudiaba además del Corán, jurisprudencia islámica, teología, caligrafía, filosofía y medicina. Aquí se ubican los jaquín los del Reino de Granada. Esta sala tan bonita que estáis viendo es contemporánea de la Alhambra, contemporánea del reinado de Yusuf I. Se construyó bajo su reinado y la sala es digna, como veis, de estar en la Alhambra. El 70% de lo que veis es original. Al fondo veis el mirab, un nicho orientado hacia la Meca. A la izquierda, aunque no se ve, hay una ventanita que da lugar a un jardín botánico donde los musulmanes granadinos estudiaban botánica y hierbas medicinales. También había un hospital en Granada, un hospital musulmán, el Al-Maristán, fundado por Muhammad V. Ahí podéis ver un poquito al fondo el puente sobre el río Darro y este barrio se llama el barrio de la salud o barrio de la delicia porque era especialmente saludable y es por eso que se eligió este lugar para construir el Maristán de Granada. Es curioso saber que para elegir el lugar donde estaba un Maristán, eh, se ponían pedazos de carne en distintos lugares de la ciudad. Luego el médico iba a visitar estos lugares, los lugares donde se habían puesto estos pedazos de carne, y aquel lugar donde la carne se había estropeado menos se elegía para poner el hospital. Lo que veis aquí es una recreación de cómo era el maristán de Granada, ya que hoy día es solamente el resto arqueológico. Este es un plano antiguo también del aspecto que tenía. Habría que destacar en Granada la figura de Lisán al din y Ben al-Hatib. Este es el médico del sultán, también fue visir de Yusuf I y Muhammad V. Un sabio era matemático, filósofo, poeta, místico y médico también. Y viene a colación porque fue el primer médico que intuyó la naturaleza del contagio en la peste negra. Este médico no se puede exagerar su importancia, aparece en todos los libros que, que hablan sobre la peste negra de Ibn Al hatib el Granadino, que decidió separar a los sanos de los enfermos, quemar las ropas de las víctimas y aislar a la gente sana, así como impedir el acceso a la ciudad de viajeros o mercaderes. Esto tuvo el efecto de que en Granada el impacto de la peste negra fue mucho, men mucho menor que en la España cristiana, donde, por cierto, a la peste negra se le llamaba eh, la gran mortanda. La medicina europea estaba algo más atrasada. tener en cuenta que la medicina europea del siglo XV era equivalente a la del siglo X en el mundo musulmán. De hecho, en las unidades europeas, como la Granadina, se enseñaba el canon de Avicena. Había dos tipos de médicos en aquella época, el cirujano barbero y el médico. El cirujano barbero, como estáis viendo, era barbero, pero también era capaz de errar fracturas, luxaciones y sobre todo se dedicaba a hacer flebotomías, sangrías hacía un corte en el brazo del enfermo para que saliera la sangre. ¿Qué sentido tenía esto? Bueno, los médicos europeos seguían a Hipócrates. Hipócrates decía que nosotros los seres humanos tenemos dentro cuatro líquidos o cuatro humores y que según la predominancia de un humor o de otro, tenemos un carácter u otro. Así que podemos ser melancólicos, flemáticos, coléricos y sanguíneos. Practicando una flebotomía, una sangría, se equilibraron los humores. Así de atrasada era la medicina. Si os dais cuenta, aquí a la derecha estemos el símbolo de un barbero... De un... Y no lo he puesto por casualidad. Y es que cuando se hacía una flebotomía, el paciente agarraba un bastón, se le hacía un torniquete y la, el paño se manchaba de sangre. Luego este paño se enrollaba con el bastón y tenía el aspecto de lo que veis a la derecha. Los barberos, para identificarse como tales, en la puerta de la barbería ponían este bastón enrollada con este paño rojo y blanco. Hoy día los barberos, los peluqueros tienen este símbolo, quizás sin saber que es una referencia a las sangrías que se hacían en el pasado. Esta es la Universidad Carolina de Granada frente a la catedral. Aquí se educaban los Galenos y Avicenas, los médicos. ¿eh? Se le llamaba así Galenos y Avicenas, recordando al gran médico romano Galeno y al gran médico persa Avicena. Puedes ver el patio de esta universidad. La parte de arriba era para los residentes. La parte de abajo era donde se dan las clases, donde incluso se practicaban disecciones. Aquí podéis ver a Andrea Besalio, el gran médico del emperador Carlos V, que hizo un gran tratado de anatomía, la fábrica del cuerpo humano. Como nota curiosa, os comentaré que Besalio fue el primero que escribió oficialmente que hombres y mujeres tenemos las mismas costillas. Y os comento esto porque hasta aquella época nadie cuestionaba la Biblia, y por lo tanto, si a Eva se le había sacado de una costilla de Adán, por lo tanto, los hombres tendrían una costilla menos que las mujeres. Pero besalio hombre científico y racional, pues, entre otras muchas cosas, pues aclaró este tema. En la medicina cristiana se atribuía a las enfermedades a dos causas: al desequilibrio de los humores, como os dicho, pero también a la dieta. Aquí tenemos una escena muy curiosa. De Sancho Panza recibe un consejo de Don Quijote. Le dice: Ni de mozo esperes eso ni comas mucho queso. Y es que el, el queso, tan, tan bueno y tan saludable, estaba considerado como perjudicial en aquella época. Y de nuevo tenéis una idea de la atrasada que estaba la medicina en, aquella, en aquellos tiempos. San Juan de Dios eh, fue un portugués que se asenta en Granada, que se dedica a cuidar de los pobres, los tuyos y los enfermos, y con el tiempo. Va a fundar la orden hospitalaria. Aquí tenéis el hospital de San Juan de Dios de Granada, su fachada, donde por primera vez se atendió sin discriminación alguna a esclavos y hombres libres, a judíos, a moriscos y a cristianos viejos. Todos, todos tenían derecho a entrar en este hospital independientemente de su raza o condición. A la derecha de la portada de este hospital hay una pequeña hornacina donde vemos un Cristo de la Meditación. Me gustaría que os fijarais en los exvotos que hay alrededor. Son ofrendas que hacían las personas que habían rogado al Cristo por una curación. Cada exvoto representa la parte del cuerpo que había sido sanada milagrosamente con la intervención de, de Cristo. A estos exvotos se le llamaba milagritos de plata en Andalucía. Este es el claustro principal del hospital del siglo XVI. Cada arcada tiene siete arcos, aunque no se vean siete, pero cada arcada tiene siete arcos. Y es una referencia a las siete obras de la caridad, entre las cuales estaba, por supuesto, curar al enfermo. A continuación tenéis el, pla, el patio posterior. En este patio es donde realmente se atendía a los enfermos. Y es curioso saber que aquí tenía 150 camas, 75 para hombres, 75 para mujeres. Y había tres salas distintas, incurables, calenturas y llagas y heridas. Las calenturas son las que nos interesan, eran las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, los que habréis leído a obras del siglo de oro os sonará la expresión fiebres tercianas. Se refería a la malaria, que se producía con ciclos de fiebre cada tres días. Como cosa curiosa, os, os muestro este grabado en el cual se ve como la Virgen María ayuda a los conquistadores españoles. Pero el niño Jesús envía la malaria eh, o, o la viruela a los. Aborígenes Para facilitar la conquista de los nuevos territorios es una representación muy curiosa de la enfermedad entendida como un arma providencial en aquella época. De hecho, la viruela, por ejemplo, que llega a la península del Yucatán en 1520, la trae un, un esclavo negro, Francisco de Guía, y la viruela mata el 80% de los aborígenes americanos. Evidentemente los españoles no lo hicieron. Eh, a sabiendas porque ignoraban la existencia de los virus pero esto ayudó mucho a la conquista y colonización de América bueno también de América vinieron, vino en cierto modo la solución tenéis a Celestino Mutis sacerdote botánico que trajo desde el Nuevo Mundo hasta España el árbol finchona o de la fiebre que conseguía rebajar las altas fiebres que provocaba la malaria no la curaba pero ayudaba a bajar la fiebre otra enfermedad importante fue la sífilis, también venida de América. Eh, la traen los marinos españoles que se contagian al tener relaciones sexuales con las aborígenes americanas. De hecho, uno de los contagiados fue Martín Alonso Pinzón, que murió en España tras venir de América, tras contraer esta enfermedad, también llamada el mal de bubas por los bubones que producía. ¿Cómo se curaba la sífilis? No se curaba, pero... Eh, una solución que se le daba era los baños con vapores de mercurio. Este señor que veis en el centro es un español, español af, afligido por el mal de Nápoles. Así se llamaba en España, en Francia, al, a la sífilis, el mal de Nápoles. Pero también se le llamaba mal español, mal francés, mal cristiano, etc. Está metido en una especie de olla donde recibe vapores de mercurio, que eran terriblemente tóxicos. Y que mataban al vacilo, pero también mataban prácticamente al paciente. Era casi peor el remedio que la enfermedad. Claro, eso originó una especie de chiste de la época. Una noche con Venus y una vida con Mercurio. Es decir, una noche de, de sexo supone una vida con Mercurio, ¿eh? con el Mercurio. ¿Cómo se curaba la sífilis? No se curaba, como hemos dicho, pero el Guayaco era una planta americana que ayudaba a rebajar los síntomas de la sífilis. El Hospital Real de Granada era un hospital para sifilíticos, entre otros. Fue fundado por los Reyes católicos, hermoso ejemplo de arquitectura gótico renacentista que hay en Granada, y donde se atendió a sifilíticos, entre otros pacientes. Este dibujo tan simpático diréis, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando? Bueno, en Londres, en el pasado, los, los sombrereros, los que hacían sombreros, trataban los sombreros con mercurio. Los gases tóxicos del mercurio los volvían locos, les provocaban demencia. Por eso en Londres, en Inglaterra, se decía estar loco como un sombrerero. Y de ahí viene el personaje tan entrañable del sombrerero loco que vemos en Alicia en El País de las Maravillas. El tifus en Granada fue muy peligroso, fue casi endémico. Ahí tenéis, por ejemplo, el vacilo de Eberth que produce la fiebre tifoidea asociada a las aguas sucias que había en la ciudad de Granada cuando los aljibes, como los que, el que veis a la derecha, empiezan a transmitir esta enfermedad. Cuando los musulmanes abandonan Granada, los aljibes durante un tiempo funcionan muy bien, están muy bien hechos, y los cristianos creían que eh, el agua no se estropeaba por la intervención de unos duendes llamados los martínicos de los aljibes. Finalmente, estos aljibes eh, se deterioran irreversiblemente y aparecen en Granada la figura del aguador que veis a la izquierda, este señor que iba a los manantiales a recoger el agua a venderla de casa en casa. A la derecha podéis ver una foto donde aparece Manuel de Falla con gorra y Federico García Lorca a su derecha. Federico estuvo enfermo de tifus, de fiebre tifoidea cuando era un niño, y Manuel de Falla se resistió a venir a Granada hasta que le dieron ciertas garantías de que el tifus había desaparecido. Ya sabéis que Manuel de Falla era muy muy hipocondríaco. Finalmente, la gripe española es la última gran pandemia que hemos sufrido. Se cree que mató a 50 millones de personas en el mundo, terrible. Y abajo tenéis pues eh, una escena de, las, de la Primera Guerra Mundial. Deciros que el, eh, la especie de gripe española es completamente inapropiada e injusta, ya que la gripe española es causada por un batallón de americanos, de soldados americanos, que acuden a socorro de los franceses en la Primera Guerra Mundial. Esto es, americanos traen este, este virus que causa una terrible mortanda, pero por razones estratégicas no se habla de esta enfermedad en, en las trincheras. Sin embargo, en España se habla abiertamente de la gripe española, con lo cual se le empezó a conocer como la gripe española, porque eran los únicos periódicos de Europa, los españoles que hablaban sin censura de esta enfermedad. Se le llamó con humor la gripe patriótica por los franceses ya que al principio mataba más alemanes que a franceses. Y en España incluso con humor, ahí podéis ver un diario donde hay un chiste sobre la, la gripe española. No se imaginaban lo que se les venía encima. De hecho, se le llamaba la enfermedad de, de moda o la o doña gripe para que veáis hasta qué punto se bromeaba con el tema. En España se le conoció a esta gripe como Soldado de Nápoles, ya que la enfermedad era tan pegadiza como esta canción Soldado de Nápoles que pertenecía a una zarzuela. Cómo llega a España la gripe española por temporeros españoles que han ido a trabajar a Francia se traen de Francia la enfermedad. En, en, en Granada tuvo mucha influencia la gripe española en la Alpujarra y la, en la comarca de Baza, no tanto en la ciudad de Granada. Hay que decir que hubo dos, dos personas que fueron muy generosas dando dinero para ayudar a combatir la enfermedad lo, en ese momento. A la derecha podéis ver a Don Manuel Rodríguez Acosta, banquero granadino. Que aportó diez mil pesetas, una fortuna de la época, para ayudar a combatirla, y a la izquierda la familia García Lorca, donde podéis ver eh, sentado a la derecha a don Federico García Rodríguez, padre de Federico García Lorca, que aportó dos mil pesetas de la época, siendo eh, la única persona no institucional que aportó tanto dinero. Deciros que dos mil pesetas de la época equivalía al salario de dos años de un catedrático. La mortandad fue terrible murieron los caleros, los sepultureros, los que hacían ataúdes. Hubo muchas dificultades para afrontar esta epidemia. Me gustaría citar a Fidel Fernández, médico granadino, que acudió voluntariamente a la Alpujarra a curar a los enfermos, poniendo en riesgo su vida, y al cual nosotros los guías de Granada le tenemos mucho afecto también, porque fue un gran erudito. Sabía tanto de Granada y de la Alhambra como de medicina, y tenemos libros muy, muy estupendos escritos por don Fidel Fernández. Finalmente, deciros que es la mayor pandemia que hemos sufrido en el siglo XX, 50 millones de víctimas, es decir, el coronavirus es un aficionado comparado con, con la gripe española. Y para acabar, aquí tenéis este esta foto real de este bichito que nos está trastornando la vida a todos. Y lo he puesto al lado de esta foto de comida rápida por una razón: es que en el año 2011, eh, según la Organización Mundial de la Salud, fue el último año en que la pri principal causa de mortandad en el mundo fueron las enfermedades infecciosas. A partir del año 2011, lo que nos mata son los, nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos no saludables. Como decía un historiador, hoy día el mayor enemigo de nosotros mismos no son los virus, sino nosotros mismos. Y bueno, ya no me extiendo más. Espero que os haya gustado la charla y si tenéis alguna pregunta, pues con mucho gusto trataré de responderla. La charla yo creo que no, ha sido súper interesante. No has tenido a todos aquí. Atento, además y se me ha pasado súper rápido. ¿eh? Es curioso, además, lo que el comentario que, está, que hacía al final de cómo era la comida rápida es lo que no, lo que nos está matando más que cualquier otro virus, no y cualquier otra otra cosa. La verdad es que en general, eh, eh, por las reacciones de la gente está todo el mundo encantadísimo, ¿eh? todo el mundo te felicita, todo el mundo le ha encantado. Hasta ahora, o sea que felicidades Antonio, porque creo que ha tenido un gran éxito. ¿eh? Ha tenido un gran éxito con tu con esta primera intervención, porque además ha sido valiente, ha sido el primero que se ha lanzado a hacer una misión en vivo eh, en esta que esperamos que sea la primera de muchas y muy interesantes intervenciones. De todas formas, es muy curioso porque el tema del que, del que nos estabas hablando tú precisamente eh, se entronca quizá muy bien con algo que al fin y al cabo, pues bueno, también provocó el que se... Llegar a construir el cementerio en la ciudad de Granada. Entonces, como no tenemos mejor experta en Granada sobre el tema del cementerio que nuestra compañera Vanessa, Vanessa Jurado, pues eh, le hemos querido pedir a ella también que participara en esta misión. No lo ha podido hacer en directo, pero nos ha mandado un vídeo súper interesante explicándonos un poquito el origen precisamente del cementerio, de ese cementerio de San José que conocemos hoy día. Y además eh, es curioso porque está relacionado, como decimos, con una de esas pandemias, con una de esas enfermedades. Que atacaron a la ciudad de, de Granada. Entonces, Antonio, quédate con nosotros un momentito, ¿vale? Que vamos a ver el vídeo de, de Vanessa y enseguida volvemos, volvemos contigo, ¿vale? Bueno, pues como os decía, eh, lo de Vanessa es tremendamente interesante, así que vamos a escucharlo porque merece, merece la pena. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Jurado, soy guía de Granada y una de las visitas guiadas que realice en la ciudad es eh, conocer el cementerio. De Granada, el cementerio de San José, ya que se trata de uno de los cementerios más antiguos de España. En concreto, es el segundo cementerio más antiguo de nuestro país y que todavía continúa abierto. Este cementerio se remonta al año 1804, cuando llega a la ciudad la epidemia de la fiebre amarilla. Pero antes de, de llegar a este año, me gustaría remontarme un poquito más atrás en el tiempo para hablar del siglo XVIII, ya que va a ser en el año 1750 cuando surja en la Europa de la Ilustración cierta preocupación por mejorar el estado y la salubridad en los centros urbanos. La idea principal era alejar todos aquellos centros que se consideraban perniciosos para la salud, como eran los mataderos, las prisiones, los hospitales y sobre todo acabar con la costumbre de enterrar a los difuntos dentro de las iglesias, pero estos solamente los que se lo podían pagar. Es decir, que la iglesia vendía lugares para que la gente pudiera ser enterrada, porque en aquellos años eh, todavía mmm, la gente era muy, muy, muy religiosa y la idea era estar lo más cerca de lo sagrado, lo más cerca de la cruz, del altar. Bien, la mayoría de las personas no se lo podían permitir y al final eran enterradas en patios parroquiales, en patios que se construían alrededor de estas iglesias de enterramiento. Eran simples fosas comunes donde se depositaban los cadáveres y cuando pasaba un tiempo que se consideraba que se había producido la descomposición de la carne, se llevaban los huesos a los conocidos osarios. En ocasiones eran tantas las epidemias y tan prolongadas que estos patios parroquiales tenían que ser ampliados para dar cabida a todas esas personas mmm, fallecidas. El caso del interior de las iglesias no era mucho mejor porque mmm, a veces de tanto abrir y cerrar las sepulturas, las mismas sepulturas, eh, eran muy fétidas, eh, verdaderamente no era una experiencia nada parecida a estar en el cielo, todo lo contrario, más bien en el infierno. Bueno, pues mm, es muy interesante también el siglo XVIII eh, porque justamente va a cambiar la historia de los pueblos y de las ciudades. El hecho de la revolución industrial va a hacer que muchas personas Abandonen el mundo rural para buscar una mejor oportunidad de vida en estas primeras ciudades industriales. Por lo tanto, estas ciudades no tenían infraestructuras para poder albergar a estos nuevos ciudadanos. Y como en aquellos años no se tenían los conocimientos médicos, de salubridad, sanitarios, que poco a poco se irán desarrollando, era muy común que no se pudieran frenar las epidemias cuando ellas se daban o que la gente siempre estuviera enferma. Esto es muy interesante también. ¿Por qué? Porque mmm, muchas de estas ciudades tenían ríos que atravesaban las ciudades, como es el caso de Granada, y que eh, se enterraran tantas personas en patios parroquiales que estaban próximo a los ríos, producían filtraciones que llegaban a esas aguas y la gente en aquel siglo y durante mucho tiempo eh, después también bebía agua de la fuente y el agua de esa fuente por supuesto venía de ríos contaminados. Bien, ahí mmm, solamente nos queda recordar a los granadinos ese dicho que continuamos diciendo cuando huele mal en Granada, huele darro, obviamente. Eso hoy no es una realidad, pero justamente el río Darro, más allá de ser la alcantarilla de la ciudad, estaba eh, bordeado por muchos patios parroquiales donde se producían enterramientos. Bueno, pues nosotros los españoles no tendremos que esperar tanto para en aquel siglo mmm, nuestro monarca, bien ilustrado Carlos III, promulgue una ordenanza para que en España empiecen a construirse los primeros cementerios alejándose de los centros urbanos. La idea era buscar lugares apartados que estuvieran ventilados, aireados y sobre todo con esta idea de que no hubiera ríos eh, cerca de ellos. Así que cuando mmm, la noticia llega a Granada, la noticia cae como agua de mayo porque granada había vivido en siglos anteriores epidemias devastadoras así que enseguida se crea un comité de estudiosos para barajar el lugar idóneo donde construir no un cementerio sino cuatro cementerios el que quedará en el tiempo que será el cementerio de san josé mmm, en la zona de El Aza de las Escaramuzas, que era como se llamaba en aquellos años, en la colina de la Alhambra. Bien, en la colina de la Sabica. El otro sería el conocido como Campo de Armengol, en la zona de El Beiro-Cartuja. Otro de Camino Alfargue y otro que se situaría en el camino, lo que hoy llamamos Camino Bajo de los Avencerrajes, en la zona del Zairín. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos proyectos de cementerio? Pues que quedan en agua de borrajas. ¿Por qué? Pues había que financiarlos y de ellos se tenía que encargar la iglesia y el ayuntamiento. Nunca se ponían de acuerdo. Poco tiempo después acabará muriendo Carlos III y el proyecto queda en agua de borrajas. En el caso de Granada, tendrá que llegar en el año de 1804 la epidemia de fiebre amarilla para que esos cuatro espacios tan solo elegidos en el tiempo empiecen a utilizarse como los cuatro primeros cementerios que tuvo Granada. Y mmm, ¿qué es esto de la fiebre amarilla? Bueno, pues la fiebre amarilla es un mmm, la transmite un mosquito que que se llama Aedes y de hecho vamos a recordar que en muchas ocasiones cuando viajamos a países de tropicales o la zona de las Antillas, nos recomiendan que nos vacunemos. Hoy no produce la muerte, pero en aquellos años sí, porque no se sabía cómo paliar y curar los fallos renales y hepáticos que producía. Uno de ellos era la subida de los niveles de la bilirrubina, que era lo que te producía ese color. Amarillento, de ahí el nombre de la enfermedad y de esta enfermedad, fiebre amarilla. Bien, pues en el caso de este mosquito surge en el centro de África y va a ser a través del tráfico de esclavos que llega al continente americano. Ya van a ser los colonos europeos, los que las traigan a Europa, y el mosquito se desarrollará principalmente en ciudades portuarias, ciudades portuarias y en ciudades que estaban cerca o al lado de ríos navegables. Cuando mmm, el mosquito llega a España, afectará principalmente, llega a España en 1800, a primeros del siglo XIX, va a afectar principalmente a nuestras tres ciudades portuarias principales, Barcelona, Málaga y Cádiz, pero en el año 1804 llegará a Granada. Y en octubre de ese año, Granada entra en cuarentena. Una palabra que hoy pues, pues, se ha hecho muy común y muy recurrente en nuestros días. Bueno, al final, después de las últimas fumigaciones, se, que se dan por, por terminada la epidemia, justamente dos meses más tarde. Esto es muy interesante también porque el mosquito, para poder vivir necesitaba clima templado, clima templado. Y justamente Granada tiene la suerte que en aquel octubre de 1804, que es cuando la Junta de Sanidad, que en aquellos años era como nuestro Ministerio de Sanidad de la actualidad, pone a Granada en cuarentena, pues llega un frío atroz. Eso hace que el mosquito no pueda sobrevivir. Todas las historias también... Tienen su héroe y esta historia granadina tuvo su héroe, pero curiosamente fue un gaditano, un capitán general que la Junta de Sanidad trae desde Cádiz a Granada. Bueno, es muy interesante también porque Tomás de Morla, este capitán general, a pesar de no ser médico y no dedicarse a la medicina, escribió un libro muy interesante llamado Reflexiones sobre fiebre amarilla. De hecho fue un, un libro que fue muy utilizado más tarde a lo largo del siglo XIX. Es interesante también porque eh, fue muy dado en este periodo que estoy hablando de que personas que nada tuvieran que ver con el mundo de la medicina se interesaran por ella. Bueno, el caso es que, que a pesar de que muchas de las soluciones que daba para la epidemia no fueron bien entendidas en aquel momento en Granada. Verdaderamente, en dos meses consiguió frenar la epidemia. Pero tan solo en esos dos meses eh, la epidemia en Granada, en Granada Capital, se llevará a 340 personas. Para esas 340 personas fueron utilizados estos primeros cementerios granadinos. Y bueno... Mmm, Podría extenderme mucho más con esta historia porque verdaderamente conocer un cementerio es conocer también la historia de la ciudad. Están inexorablemente unidos. Espero tener ocasión de seguir hablando más de este tema con vosotros. Eh, muchas gracias y a seguir disfrutando de la tarde. La verdad que ha sido también super, una aportación súper interesante, Antonio. No sé cómo lo, sí. cómo, lo habéis, cómo lo ha escuchado no lo de lo de Vanessa. Muy bien, como siempre, Vanessa es del, una de las mejores guías que tenemos en Granada. Y yo, cuando vengáis a Granada, os recomiendo que hagáis una visita con ella, en especial la del cementerio, es interesantísima. Sobre todo, además, porque eh, fue un poco pionera ¿no? y, y se puso pues, en fin, a una actividad que al principio nadie daba, vamos a decirlo de esa forma, nadie daba un duro por ella. Y la verdad es que lleva un tiempo, lleva ya varios, varios años funcionando sus visitas por el cementerio, visitas teatralizadas, visitas nocturnas que hacen en verano. Y la verdad es que eh, creo que hay una iniciativa súper interesante. ¿no? Sobre todo, pues de cara a lo que vamos a tener este año, que al fin y al cabo es un turismo muy nacional, ¿no? Bueno, es que el cementerio de Granada es uno de los más bonitos de España, es monumental. Y por pues, si fuera poco, tiene pues imágenes consideradas milagrosas. Entonces os recomiendo vivamente que cuando vengáis a Granada no tengáis prejuicio y vayáis a ver el cementerio porque es una obra de arte. ¿eh? Pues la verdad es que sí. Y vosotros sois dos obras de arte también, tanto Vanessa como tú, porque ha sido un placer teneros aquí esta tarde. Ha sido eh, un rato súper agradable y habéis aportado unos datos. Muy curiosos, que además estoy seguro de que la mayoría de los que os estamos escuchando ni siquiera, ni siquiera conocíamos. ¿no? Así que, Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta primera emisión de la aventura que empezamos con Patrimonízate. Y espero que vuelva en alguna ocasión y siga hablándonos de temas, porque ya te digo, siempre es un placer el poder escucharte y el poder disfrutar de, de tu compañía. Bueno, gracias a vosotros, ha sido un placer para mí y siempre que queréis contar, pues aquí me tenéis, ¿vale? Un abrazo para todos y que pasen. Buenas, tarde. buenas tardes. Bueno, pues, familia, eh, básicamente. Ya habéis visto que eh, esta es la idea de Patrimonízate, el acercaros un poquito el patrimonio, el acercaros la cultura, el conseguir, al fin y al cabo, que todos conozcamos esos pequeños tesoros que tenemos a la vuelta de la esquina y que los tenemos muchas veces tan abandonados, nos pasan tan desapercibidos muchas veces, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacerlo. Eh, la idea es que esta sea la primera emisión de muchas. De hecho, el lunes que viene os volvemos a esperar a 7 de la tarde porque tenemos otra ruta eh, interesante, otro tema interesante. Vamos a hablar precisamente sobre algo que también últimamente pues, a los padres les está trayendo un poco de cabeza, la educación. Ahora que los niños están más en casa, seguramente apreciamos mucho más el trabajo que hacen los maestros y los profesores, tanto con niños como con adolescentes, y queremos hablar de educación, pero de un periodo además muy concreto. Vamos a hablar de educación en al andalus y muy especialmente de la educación de las niñas y las mujeres en al andalus Además vamos a contar también con la intervención de otra compañera que nos hablará de un caso concreto muy interesante, Laura Fernández, que nos hablará de Hafsa que, y además de su libro y su novela, una maravilla. Así que eh, no os podéis perder esa próxima emisión. Que vamos a tener el lunes. La semana que viene, además, en las emisiones vamos a contar con compañeros de muchos otros eh, lugares de España. Que es lo bueno que esto se va a hacer un poquito más grande. Porque este año tenemos que tener todo en mente un pequeño acto de responsabilidad. Si vamos a viajar, cuando nos dejen salir. Tenemos que intentar hacer lo posible por movernos un poco por el territorio nacional, porque además ya sabemos que este año España te espera, como dice el hashtag, que se está poniendo a funcionar, se está poniendo en movimiento ahora, porque el sector hostelero y turístico se han quedado eh, ambos dos muy tocados con el tema del, del coronavirus. Así que otra forma de apoyar un poquito a que el, este golpe bajo que ha sufrido nuestra economía y sobre todo nuestra industria turística el colaborar y el movernos dentro de nuestro país cuando podamos salir de, de vacaciones en este 2020 y en el 2021 y en el 2022, porque en España tenemos cosas maravillosas que no conocemos y que no somos conscientes de ellas. Os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado esta tarde, porque además prácticamente por el número de gente, los que habéis llegado al principio... Habéis aguantado y habéis quedado con nosotros hasta el final. Os esperamos de nuevo el lunes a las 7 de la tarde. Recordad, por otra parte, que nos podéis seguir tanto en nuestra página de, de Facebook, en Patrimonízate, como a través de, de Instagram y otras redes de compañeros y compañeras. Por ahí vamos a ir promocionando y programando todas estas emisiones en directo. Y si por lo que sea, no lo habéis cogido entero, no ha dado tiempo a llegar a tiempo a las 7, no os preocupéis porque. En la página web, en la página de, de Facebook, perdón, podéis verlo sin ningún problema. Y todos estos vídeos también se van a ir quedando colgados en el canal de YouTube, ¿no? En Patrimonízate y en bajo vive tu, vive tu historia. Os esperamos el lunes a las 7. Muchísimas gracias. Que terminéis bien la semana, que paséis un fin de semana fabuloso y que si salís a pasear el fin de semana, lo hagáis todos con responsabilidad y respetando las limitaciones y la distancia de, de seguridad. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Nos vemos en la siguiente.